Mateo, te tengo buenas noticias, yo diría excelentes. Sí, jefe, soy todo oídos. Mateo, como trabajas muy duro, te hemos ascendido a un mayor puesto, serás nuestro gerente general. Qué buena noticia, jefe, llegando a la casa se lo contaré a mi familia. Pero Mateo, te comento algo que es muy importante, tendrás que dejar a tu familia por un largo tiempo, ya que las nuevas oficinas estarán en China. Jefe, no lo tengo ni que pensar, ya tengo la respuesta. ¿Por qué estás triste, Dafne? Es que es la primera Navidad que paso sin mi abuelita. Dafne, no estés triste, porque estás con nosotros, y también te queremos mucho. Mira, papá, estamos decorando para Navidad, pero te veo muy triste. Qué bonitos les están quedando los adornos para Navidad. Sí, papi, pero ¿por qué estás tan triste? Les tengo una mala noticia, niñas. ¿Qué pasa, Mateo? Ya dinos. Es que tuve que renunciar a mi trabajo, porque la empresa se va a cambiar a China, y me dijeron que me iban a ascender de puesto, pero me tendría que ir a las nuevas instalaciones y dejarlas a ustedes. Justo ahora que es época navideña y tenemos que comprar los regalos para Navidad. Sí, papá, yo quería regalos. Pero papá, entonces no tendremos regalos de Navidad. No, hija, no habrá obsequios este año. Tenemos que cuidar el dinero hasta que consiga otro trabajo. Abuelita, qué bonito nos está quedando. Estoy muy feliz de que estemos todas juntas en esta Navidad. Sí, hijita, tendremos una bonita Navidad, todas juntas. Hola, mamá. Hola, Clementine. Mami, mami. Ya adornamos toda la casa porque ya se acerca la Navidad. Eso significa muchos regalos y una gran cena. No lo creo, hija. Desde que renuncié a mi trabajo, nadie me ha querido contratar. ¿Entonces ya no voy a poder cocinar mi pavo? Esta Navidad no habrá regalos. Solo una pequeña fiesta, ya que no tenemos mucho dinero. Solo los ahorros que tenía. De acuerdo, mamá. Clementine, no vas a creer lo que nos pasó. No van a creer lo que me pasó. Dinos qué te pasó. No, ustedes primero. Es que lo mío es demasiado triste. Lo de nosotras también es demasiado triste. Entonces yo comienzo mi tragedia. ¿Recuerdan que mi mamá renunció a su trabajo para estar más tiempo conmigo? Sí, recuerdo que en Halloween nos llevó a pedir dulces ese día a todas. Pues desde ese día, mi mamá renunció a su trabajo y no ha podido encontrar otro. Y se nos está acabando todo el dinero. ¿Y a ustedes qué les pasó? Pues casi lo mismo, pues mi papá renunció a su trabajo porque querían que se fuera a trabajar a China sin nosotras. Y ahora ya no tenemos dinero. ¿Qué les parece si entre las tres creamos un canal de YouTube para ganar dinero? Sí, dicen que les pagan muy bien a los YouTubers y que es muy fácil hacer videos. Ya mañana son vacaciones. ¿Qué te parece si desde temprano nos reunimos para hacer nuestro primer video, para volvernos famosas y hacernos millonarias? Sí, así podremos ayudar a nuestros papás y tener muchos obsequios en Navidad. Además, seremos muy famosas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. En la tarde. Todos están con su familia y mi mamá ni siquiera llegó. Ya mejor me voy. Hay mucha gente. ¿Qué habrá pasado? Tengo que ir a ver. Un momento, es mi mamá. Mami, ¿qué te pasó? Esto se ve muy fácil de hacer.
y lleva más de 9 millones de vistas. De seguro nosotras haremos algo mucho mejor que eso, y seremos más famosas que Carmi Games. Ya tengo una idea para hacer nuestro canal de YouTube. ¿Cuál, Daphne? Nuestro canal se llamará Daphne Games. Es una idea muy original que se me ocurrió. ¿Y de qué se va a tratar, Daphne? Va a tratarse de historias de Roblox. Porque siento que son muy fáciles de hacer esos videos. Y ya tengo el título del primer video, se llamará Mi Feliz Graduación. Bueno, vamos a empezar a grabarla. Ya tenemos listo el video. Bueno, vamos a verlo. Todos están con su familia, y mi mamá ni siquiera llegó. Ya llegué, hija. Ah, ya llegó. Oye, ¿no crees que se parece mucho al video de mi triste graduación de Carmi Games? No, ¿cómo crees? El de Carmi es muy triste, y el de nosotras es muy feliz. Tienes razón, no hay comparación. Vamos a ser las mejores. Bueno, Daphne, ya públicalo, y que empiecen a llegar las millones de vistas. Sí, sí, ya lo voy a publicar. En unos segundos estará listo. ¡Qué nervios! Ahora solo hay que esperar. Niñas, vengan a comer galletas. Sí, ya vamos. No puedo esperar a ver cuántas vistas tiene ya nuestro video. Ya me siento famosa. Hay que apurarnos para ir a ver cuántos millones de vistas lleva ya nuestro video. Ya acabé. Vamos a tu cuarto que no soporto más la angustia. Bueno, creo que tenemos que esperar un poco más. Ya pasó mucho tiempo. De seguro ya tiene un millón de vistas. Creo que esto no está funcionando. Sí, ya se dieron cuenta que le copiamos a Carmi Games. ¿Y ahora qué hacemos? No nos podemos rendir. ¿Y si intentamos hacer otro canal? No, es mucho trabajo y ya no se me ocurren ideas. A mí tampoco se me ocurre nada. Tal vez mañana se nos ocurra otra idea para ganar dinero. Ya se está haciendo de noche y me tengo que ir a mi casa, porque mi mamá me está esperando. Sí, Clementine, nos vemos mañana. ¿Quién nos despierta tan temprano en vacaciones? Bueno, ¿quién habla? Despierten, tengo una idea increíble. ¿Pueden venir a mi casa y se las explico? Sí, ya vamos. Hola, Clementine. ¿Cuál es esa maravillosa idea que nos va a hacer millonarias? Pasen, chicas. Ahorita se las cuento. Vamos a vender las mejores limonadas. Clementine, eso todo mundo lo hace. Tenemos que ser originales. Pues las haremos más deliciosas que las demás limonadas. No me parece tan buena idea. Pero mi mamá ya preparó 20 litros de limonada. No le puedo decir que no. Bueno, creo que ya no nos queda de otra. ¿Pero dónde las vamos a vender? Afuera de mi casa. Pero nunca pasa nadie por aquí. Tengo una idea. No, Wendy, ya no le copiaremos otro video a Carmi. No,
Mi idea es que vendamos la limonada en el parque, ya que de seguro hay muchos niños sedientos. Hasta que tienes una buena idea, Wendy. Sí, que mi abuelita nos ayude a cargar los 20 litros de limonada al parque. Bueno, ahora esperar a que lleguen los clientes y que empiecen a llover los billetes. Nadie le hace caso a nuestras limonadas. Es que nos falta publicidad, chicas. Creo que en mi ático tengo los disfraces del festival de Navidad de la escuela. Esperen aquí mientras los traigo y cuiden el negocio. Hola, hijita, ¿cómo les está yendo en su puesto de limonadas? Hora de disfrazarse, chicas. ¡Ja, qué ridículas se ven! ¡Ja, ja, 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 ja! No hay que dejarnos vencer. Vamos a demostrarles a esos niños que no nos interesan sus burlas con un bailecito épico. No pares de bailar, Wendy. Pasen todos a comprar sus ricas limonadas. ¿Me podría dar dos limonadas, una para mí y otra para mi hijo? Claro que sí. También me puede dar otras dos limonadas, por favor, una para mí y otra para mi perro. Claro, señorita. Vendimos muchas limonadas. Por cierto, ¿cuánto dinero juntamos? En total juntamos $150. ¡Wow! Es mucho dinero lo que juntamos. Ahora, ¿quién va a guardar el dinero? Ya que tenemos que ahorrar aún más para tener todas una gran Navidad. Yo lo guardo, chicas. No, Wendy, tú siempre pierdes todo. Yo mejor lo guardo y lo pondré en el cajón de mi cuarto. Bueno, está bien. Ya vámonos a casa, que ya me cansé mucho. Sí, adiós, amigas. Nos vemos mañana. ¡Wow! Nunca había tenido tanto dinero. Tendré cuidado porque se me podría perder. Como quisiera tener esa playera que está de moda, pero tengo que ahorrar. Pero me gustó mucho, y además no creo que esté tan cara. Me da esta otra, y esta también. Thank you.
Voy a ver cuánto me queda. ¿Qué voy a hacer? Casi me acabé todo el dinero. Señora, vengo a devolver toda esta ropa que acabo de comprar. Lo siento, niña, pero no puedes devolver ropa que ya está usada, vieja o maltratada. Pero la acabo de comprar hace 5 minutos. Usted fue la que me atendió. Lo siento, niña, pero por políticas de la empresa no te puedo devolver el dinero. De acuerdo, gracias. Hijas, les tengo buenas noticias. Voy a poner un negocio con mi amigo Alan, que conocí en la universidad. ¿Quién es ese señor, papá? Mi amigo, el que tenía un negocio de comida, y que vendía unas ricas albóndigas. ¿Ah? ¿Oh? Bueno, eso no importa, lo importante es que ya tendremos la Navidad que esperaban. ¿Y cuál es el negocio, papá? Venderemos árboles de Navidad, niñas. ¡Guau, papá! ¡Qué increíble noticia! Papi, nosotras también tenemos un negocio de limonadas y nos está yendo muy bien. Esas son mis niñas, así lograremos nuestra Navidad deseada, y con muchos regalos. Bueno, papá, ya nos tenemos que ir porque se nos hace tarde. ¿Por qué no habrá llegado Clementine? De seguro se le hizo un poco tarde, tendremos que esperarla. Hola, Clementine. Te estábamos esperando. Hola, chicas. ¿Por qué estás tan desguanzada y tienes esa cara de desgracia, Clementine? Chicas, tengo algo que decirles. ¿Qué pasó, Clementine? Ya dinos. Sé que se van a enojar conmigo, pero no me pude controlar. Por favor, no me digas que te gastaste todo el dinero. Sí, me gasté todo el dinero en la tienda de ropa. Pero juro que trabajaré muy duro para reponerles el dinero. Más te vale que trabajes muy duro, y desde ahora yo me encargaré de guardar el dinero porque ya no confío en ti. Sí, chicas, lo lamento. Bueno, hora de trabajar, chicas. Pasen por su arbolito de Navidad a solo $10, y si lo quieren cubierto de nieve, serían $5 más. Hola, somos de la empresa Santos Arbolitos Navideños y nos están quitando la clientela. Pero todos podemos vender lo que queramos. Sí, pero no se vale, nosotros ya llevamos 10 años en este sitio, y ustedes de la nada nos quieren quitar nuestro lugar. No nos importa, nosotros no dejaremos de vender. Así que largo de aquí. Lo van a lamentar. Ya mejor váyase, no les tenemos miedo, ni a usted, ni a la empresa. ¿Ustedes son Alan Wake y Mateo Otacón? Sí, yo soy Mateo. ¿Y usted debe ser el señor Alan Wake? No, yo solo venía a comprar, pero ya me iba. Alan, no te vayas, no huyas. Señor Mateo, muéstreme su permiso para vender en este sitio, por favor. ¿Cuál permiso? Sí, debe contar con un permiso, para poder vender en la calle. No tengo permiso, pero si me deja venderlos, le daré el mejor arbolito gratis. Con eso jamás me podrá convencer, porque ya tengo un arbolito muy bonito. Así que deberá sacar todo esto de aquí en 10 minutos o no pasará la Navidad con su familia. Felicidades, chicas. Ahora juntamos $200. Si no hubiera sido por Clementine, ya tendríamos $67,000. Wendy,
En verdad no se te dan las matemáticas, solo tendríamos $350. Cierto, hermanita, tienes razón, me pasé por un poquito. Pero es verdad, Wendy, Clementine se gastó mucho dinero y ya no juntamos tanto. Ya les dije que lo sentía, chicas. Bueno, ya vámonos a casa, y ahora yo guardaré el dinero. Papá, ¿por qué hay tantos árboles de Navidad en el jardín? Creí que con uno era suficiente. Es que un policía me dijo que no los podía vender en la calle, y por eso los estoy vendiendo en nuestro jardín. Bueno, papá, estaremos en nuestra habitación. Antes de que llegue Wendy, guardaré el dinero en el cajón. Ya sé dónde guarda el dinero Daphne. Niñas, vengan a comer. Wendy, ¿qué haces? Ya baja a comer. Sí, hermanita, ya voy. Solo tomaré un poco de dinero. De seguro Daphne no se dará cuenta. Wendy, baja. Te estamos esperando. Ya voy, mamá. Papá, voy a ir al parque. Sí, hija, pero que te acompañe Daphne, porque tengo que cuidar mis árboles. Si me acompaña Daphne, no me dejará comprar mis helados. ¿Me puede dar este helado, este, y este también, por favor? Fue el segundo mejor día de mi vida. De seguro si me alcanza para unas frituras. Gasté demasiado. Pero no creo que se dé cuenta Daphne, y además Clementine también se gastó mucho dinero. ¿Dónde estabas, Wendy? Paseando al perro. Pero no tenemos ningún perro. Tienes razón, deberíamos adoptar a uno. Bueno, ya me voy a mi cuarto. ¿Por qué estará tan misteriosa Wendy? Volveré a contar el dinero. Aquí solo hay $120, y teníamos $200. De seguro fue Wendy quien se lo llevó, por eso estaba tan misteriosa. Wendy, dame todo el dinero que te llevaste del cajón. Pero no se va a poder, hermanita. ¿Por qué no? Es que me lo gasté en helados, perdóname. No se vale, Wendy. Todas trabajamos muy duro por ese dinero. Te portaste mal, y Santa Claus solo te traerá carbón. Si ya todas se gastaron el dinero, ahora me toca a mí.
Ya sé, me voy a comprar un celular nuevo, ya que el mío está muy viejo. Me da el Banana Phone 15 Pro Max, por favor. Enseguida, señorito. Están lloviendo bombones, ¿por qué estás aquí? No entendí. Eso no importa, lo importante es que me gustaría conocerte. ¿Quieres ir por un helado? Sí, está bien. Bueno, solo déjame pagar mi celular nuevo. Señorito, serían $1,000, por favor. Claro que sí. Wow, es el Banana Phone 15 y además el Pro Max. Sí, me lo compré, porque mi antiguo teléfono se me rompió en un viaje con mi abuelo. Yo también me voy a comprar un celular, no tan bonito como el tuyo. Yo también me voy a comprar un celular, no tan bonito como el tuyo. Me da uno de chocomenta, por favor. Yo también de chocomenta. Háblame de ti. Soy Daphne, y tengo 8 años. Yo soy Ozzy, y tengo 9 años. ¿Qué tienes, Daphne? ¿Por qué te pusiste triste? Es que tenía un negocio, con mi hermana, y con mi amiga, pero se gastaron todo el dinero que teníamos ahorrado. ¿Y tú no te gastaste nada? Sí, también, por eso me siento triste. No te preocupes, Daphne, yo te pondré un negocio para ti sola, para que no tengas que compartirlo con nadie. ¿En serio, Ozzy? Eso sería increíble. Claro, Daphne, ya que tengo millones de dólares. ¿Qué hace este puesto de helados al lado de nuestro puesto de limonadas? Es mi puesto de helados, y no lo pienso compartir con ustedes, porque se gastan todo el dinero. Bueno, no te necesitamos, Daphne. Wendy y yo seguiremos con nuestro negocio de limonadas. Se venden limonadas. Se venden ricos helados. Jajaja, Daphne no se ha dado cuenta que estamos en invierno y nadie compra helados. Pero Clementine, nosotras tampoco hemos vendido una sola limonada. Tienes razón, Wendy. No he vendido ningún helado. ¿Por qué será? Perdón, Daphne, ya no vamos a gastarnos el dinero, pero déjanos estar en tu puesto de helados. Sí, yo también las extrañaba mucho, juntas por siempre. Hola, Daphne, ¿por qué esas caras tristes? Hola, Ozymandias. Es que no hemos vendido nada y ya mañana es Navidad. Y no tendremos regalos ni cena. Esta será una muy triste Navidad. No se preocupen, ahorita vengo. Jojojojo, feliz Navidad, niñas. Traigo muchos obsequios. ¡Guau! ¡Es Santa Claus! Ya sé que están impresionadas. Jojojojo, feliz Navidad, niñas. ¿Tú eres el verdadero Santa? ¡Ah! Claro, yo soy el verdadero Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, el viejito Pascuero, y muchos otros nombres más. ¿El que reparte regalos a los niños que se portan bien? Sí, y como se esforzaron mucho por tener una feliz Navidad, les voy a conceder un obsequio a cada una, y la cena navideña con su familia. ¡Yupi! ¡Yupi! Santa, ¿y qué hago con los regalos que ya había comprado? Si me lo permites, podemos repartirlos a los niños necesitados. Claro que sí, Santa.
Al fin conseguí trabajo. Y yo vendí todos los árboles navideños. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Santa, gracias por los regalos que nos diste. Hiciste que tuviéramos una grandiosa y maravillosa Navidad. Carmi Games les desea una feliz Navidad.